Tengo muchos motivos para dar gracias a Dios. Uno de ellos es que hoy nació mi hijita María Gracia. Me vengo de allá, gloria a Dios. Y si me ven con cara de, ¿cómo se llama? No triste, sino cansado, por si acaso, ¿ya? Es porque estoy en piloto automático ya, ¿entiendes? La noche, no estoy en piloto automático, ¿eh? Entonces estoy como medio zombie, pero para gloria de Dios, yo sé que el Señor nos va a dar fuerzas, ¿amén? Para alabar al Señor, para llenarnos de su Santo Espíritu, y vamos a ponernos de pie y entrar en la presencia de Dios. ¡Aleluya! Fuertes aplausos a Jesús, el Rey de Reyes. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¿Quién vive? ¿Quién sana? ¿Quién nos libera? Fuertes aplausos a Jesús. ¡Gloria a Dios! El pueblo de Primera de Corintios 13 alaba al Señor con gozo, con alegría, con esperanza. ¡Amén! Alabaré al Señor toda mi vida. A ver. Alabaré al Señor toda mi vida, alzando las manos como una bandera, mostrando el escudo de su espíritu. A ver, un ratito. Sin aplausos. Ahora vamos a hacer una cosa. Yo sé que los aplausos son hermosos para el Señor, pero ahora lo vamos a hacer diferente. Es así. Con los brazos bien levantados. Alabaré al Señor toda mi vida. Amén. ¿Ah? Amén. Ojo, la alabanza es como. Alabaré al Señor toda mi vida, alzando las manos como una bandera, mostrando el escudo de su espíritu. Alabaré al Señor toda mi vida, a ver. Alabaré al Señor toda mi vida. Ustedes. Alabaré al Señor toda mi vida, alzando las manos como una bandera, alzando las manos como una bandera, mostrando el escudo de su espíritu. Alabaré a mi Señor, yo le alabaré, alabaré a mi Señor, le bendeciré, alabaré a mi Señor, yo le alabaré toda mi vida. Manos arriba. Alabaré a mi Señor, yo le alabaré, alabaré a mi Señor, le bendeciré, alabaré a mi Señor. Vuelta. Yo le alabaré toda mi vida. A ver qué dicen las mujeres. Alabaré al Señor toda mi vida. Que se escuche, a ver. Alabaré al Señor toda mi vida, alzando las manos. Alzando las manos como una bandera, formando el escudo de su espíritu. Una vez más, a ver. Alabaré al Señor toda mi vida. Bien fuerte. Alabaré al Señor toda mi vida, alzando las manos. Alzando las manos como una bandera, mostrando el escudo de su espíritu. Alabaré. Alabaré a mi Señor, yo le alabaré, alabaré a mi Señor, le bendeciré, alabaré a mi Señor, yo le alabaré toda mi vida. A ver ustedes. Alabaré a mi Señor, alabaré a mi Señor, le bendeciré, alabaré a mi Señor, yo le alabaré toda mi vida. Una última
arriba para que se nos grabe. A ver. Alabaré al Señor toda mi vida. Hombres y mujeres del Señor. Alabaré al Señor toda mi vida. Alzando las manos. Alzando las manos. Como una. Mostrando el escudo. Mostrando el escudo de su espíritu. Alabaré a mi Señor. Alabaré a mi Señor. Yo le alabaré, alabaré a mi Señor. Le bendeciré, alabaré a mi Señor. Vuelta, yo le alabaré toda mi vida. Tu vaso, Señor, haz de mí lo que quieras. Pero hazme de la forma que tú quieras, porque tú eres el alfa. Otra vez, yo soy tu vaso, Señor. Haz de mí lo que quieras, yo soy tu vaso, Señor. Haz de mí lo que quieras, hazme de la forma que tú quieras, porque tú eres el alfarero. Hazme de la forma que tú quieras, porque tú eres el alfarero. Señor, Señor, Espíritu de poder. Señor, Señor, Espíritu de poder. Oh Señor, llena mi vaso de tal manera que pueda amarte, adorarte, glorificarte con todo mi corazón. Oh Señor, llena mi vaso de tal manera que pueda amarte, adorarte, glorificarte con todo mi corazón. Yo soy tu vaso, Señor. Haz de mí lo que quieras. Yo soy tu vaso, Señor. Haz de mí lo que quieras. Hazme de la forma que tú quieras, porque tú eres el alfarero. Hazme de la forma que tú quieras, porque tú eres el alfarero. Señor, Señor, Espíritu de poder. Señor, Señor, Espíritu de poder. Oh Señor, llena mi vaso de tal manera que pueda amarte, adorarte, glorificarte con todo mi corazón. Oh Señor, llena mi vaso de tal manera que pueda amarte, adorarte, glorificarte con todo. Hay una promesa. Hay una promesa en la Biblia que es para ti y es para mí. Es para ti. ¿Qué cosa es? Cielo nuevo, tierra nueva. ¿Dónde iremos a vivir? Cielo nuevo, tierra nueva. Saltando, hermanos, saltando. Saltando, hermanos, saltando. Saltando, hermanos, saltando. Como corderos de la manada. Así, así, así. Así se alaba a Dios. Así, así, así. Así se alaba a Dios. Pero qué lindo se ve el pueblo de Dios. Maravilloso se ve el pueblo de Dios. Pero qué chévere se ve el pueblo de Dios. Y dando la media vuelta, y dando la vuelta entera, y dando la vuelta entera, la vuelta entera de la victoria. Así, 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 así se alaba a Dios. Así, 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 así se alaba a Dios. Pero qué lindo se ve el pueblo de Dios. Maravilloso se ve el pueblo de Dios. Pero qué chévere se ve el pueblo de Dios. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¿Quién vive? ¡Cristo! ¿Quién nos ha traído para bendecirnos? ¡Cristo! ¡Amén! Valiente, valiente seré. No me importa el camino de la muerte. Valiente, valiente seré. No me importa el camino de la muerte. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos. Que el reino de los cielos arrebata a los valientes. Porque el reino de los cielos arrebata a los valientes. Señor Jesús, tú eres mi vida. Señor Jesús, tú eres mi amor. Salvaste.
corazón. Salvaste mi alma perdida. Por eso te alabo con el corazón, con el corazón, con el corazón. Sanidad divina, milagros y poder. Jesús está haciendo al diablo estremecer. Sanidad divina, milagros y poder. Jesús está haciendo al diablo estremecer. Y ahora clamaré a la sangre de Jesús. Y sal demonio, sal en el nombre de Jesús. Y ahora clamaré a la sangre de Jesús. Y sal demonio, sal en el nombre de Jesús. 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 Sanito, sano en el nombre de Jesús. Sanito, sano en el nombre de Jesús. Y por su llaga yo fui sanado. En el nombre de Jesús. Se va la enfermedad. En el nombre de Jesús. Caminando con María. En el nombre de Jesús. Caminando con María. En el nombre de Jesús. Valiente, valiente, valiente seré. No me importa el camino de la muerte. Valiente, valiente seré. No me importa el camino de la muerte. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos, porque el reino de los cielos lo arrebata a los valientes. Porque el reino de reino de los cielos, lo arrebata a los valientes. ¿Dónde están los valientes del Señor? Amén. Aquí están los valientes del Señor, amén. Amén. Déjale entrar al Señor en tu corazón, hermano, para que te haga un digno instrumento de su gloria. Pasa por aquí, Señor, pasa por aquí. Pasa por aquí, Señor, pasa por aquí. Oh, Señor, pasa por aquí. Oh, Señor, pasa por aquí. Dile otra vez. Pasa por aquí, Señor, pasa por aquí. Pasa por aquí, Señor. Oh, Señor, pasa por aquí. Oh, Señor, pasa por aquí. Lléname de ti, lléname de ti, Señor, lléname de ti. Lléname de ti, Señor, lléname de ti. Oh, Señor, lléname de ti. Oh, Señor, lléname de paz. Lléname de paz, Señor, lléname de paz. Lléname de paz, Señor, lléname de paz. Oh, Señor, lléname de paz. Oh, Señor, lléname. Tú eres la alegría, tú eres la alegría. Pasa por aquí, amén. Tú eres la alegría. Tú eres la esperanza, tú eres la esperanza, pasa por aquí. Tú eres la esperanza, pasa por aquí. Oh, Señor, pasa por aquí. Oh, Señor, pasa por aquí. Pasa, Espíritu Santo. Pasa sanando, bendiciendo, transformando nuestras vidas, Señor. Ven, Espíritu Santo de Dios. Ven, 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 Espíritu Divino. Ven, 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 acércate, Señor. Ven, 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 Espíritu Divino. Ven, 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 apodérate. Apodérate, apodérate, apodérate.
apoderarte de todo mi ser. Apoderarte, apoderarte, apoderarte de todo. Ven, 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 Espíritu. Ven, 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 acércate a mí. Ven, 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 Espíritu Divino. Ven, 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 acércate a mí. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi. Y aquí se siente, aquí se siente la presencia de Dios. Aquí se siente la presencia de Dios. Siento el fuego del Espíritu Santo. Siento el fuego del Espíritu Santo. Siento gozo, siento paz. Siento el amor que mi Dios me da. Siento gozo, siento paz. Siento el amor que mi Dios me da. Aquí se siente la presencia de Dios. La presencia de Dios. Amén, hermanos. Vamos a cantar muy dulcemente al Señor. Vamos a proclamar esta promesa del Señor. Cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. ¿Qué sucede? Hay sanación, liberación, amén. Se vive la bendición. Hay sanación, liberación. Se vive la bendición. Cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas. Suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay santidad, fraternidad, fraternidad. Se vive la libertad. Hay santidad, fraternidad. Se vive la libertad. Una vez más, proclámalo. Cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanación, liberación. Se vive la bendición. Hay sanación, liberación. Se vive la bendición. Y aquí se siente la presencia de Dios. Aquí se siente la presencia de Dios. Siento el fuego. Siento el fuego del Espíritu Santo. Siento el fuego del Espíritu Santo. Siento gozo, siento paz. Siento el amor que mi Dios me da. Siento gozo, siento paz. Siento el amor que mi Dios me da. Aquí se siente la presencia de Dios. Aquí se siente la presencia de Dios. Alaba la presencia del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Levanta tus brazos, levanta tu voz y alaba al Señor de todo corazón. Abre tus labios. Bendito sea, Señor Jesús. Dice la palabra de Dios que si nosotros no le alabamos, las piedras alabarán la gloria de Dios. Bendito sea, Señor, alabado seas. Gloria a ti, Señor. Bendito, gloria, gloria, gloria a Dios. Llénanos, Señor, de tu presencia. Derrama tu gloria en este lugar.
Aleluya. Con tu agua viva. Gloria. Quémanos, Señor, con tu fuego santo. Santifícanos, Espíritu Santo de Dios. Abrimos nuestro corazón a ti. Te necesitamos, Señor. Obra lo que quieras obrar en nosotros. Úngenos. Unge nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros oídos. Ábrelos, Señor. Éfeta. Ábrelos para poder escuchar tu santa palabra. Aleluya. Que será proclamada esta noche con gran poder. Porque tú estarás, Señor, sosteniendo a nuestro hermano Juan y Rodríguez en su predicación. Bendito sea, Señor. Gloria, gloria a ti, Señor. Santo, 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 santo eres tú, Señor. Santo, 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 santo eres tú. Alábale, levanta tus manos, levanta tu corazón y alábale. Gloria a ti, Señor, alabado sea, santo, santo, santo. Gloria a ti. Gloria, gloria, gloria. Aleluya. Santo Dios. Aleluya, aleluya. Aleluya, gloria, gloria a ti, Señor. Sopla, Señor. Sopla, Señor, aquí. Sopla, Señor. Sopla, Señor. Espíritu, rompe todas las cadenas, todas las ataduras que nos atan, libéranos, Jesús. Una mirada tuya bastará para sanarme, una palabra tuya bastará para ser feliz. Por eso te alabo, por eso te adoro, porque tú estás aquí, has venido por mí, Señor. Tú estás aquí, tu amor está aquí. Aleluya, tú estás aquí. Oh, mi Cristo, mi Señor, mi Rey poderoso, tú estás aquí. Jesús, llámalo, tú estás aquí. Jesús, hoy grito tu nombre poderoso, como el ciego Bartimeo. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, Señor. Aleluya. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, Señor. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, Señor. Bendito Señor, báñame en tu misericordia. Pidan y recibirán, dice la palabra del Señor. Pídele al Señor una nueva unción, un nuevo regalo de su Espíritu. Pídele al Señor, no tengas miedo, no tengas dudas. Aquí está el Señor. Gloria a ti, Señor. Alabado seas, exaltado seas, Señor. Aleluya. Los ángeles, llénanos, llénanos, Señor. Están aquí. Clámale desde el fondo de tu corazón. Clámale, implórale, suplícale. Aleluya, Abba. Porque Jesús ha venido hoy por ti. Aleluya, aleluya. Regálanos, Señor, tu gracia, los frutos de tu Espíritu.
los dones de tu Espíritu, Señor. Regálanos, Señor, carismas para tu gloria, para la alabanza de tu gloria, Santo Dios. Santo Dios, rompe, Señor. Santa de Marena y Taramana y Saramara. En el nombre de Jesús quedan rotas cadenas de incredulidad. En el nombre de Jesús queden rotas todas las cadenas de autosuficiencia, de autocontrol. En el nombre de Jesús quede fuera toda manipulación, obsesión satánica, porque somos hijos del Señor. No puede el enemigo contra lo que es creación de Dios. Aleluya. Sopla, Señor. Abre tu corazón. Sopla, Señor. Sopla, Señor. Sopla aquí. Sopla en mí. Sopla. No dejes de alabar al Señor. No dejes de alabar. Sigue adorando en tu corazón. Sigue entregando tu vida. Sigue suplicando misericordia. Sigue pidiendo el poder del Espíritu Santo para ti. Aleluya. Más, 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 más. Derrama más, 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 más. Oh, ya, aquí o no hay nada. Yo voy allá. No hay nada. No hay nada. Recíbelo. Recibe el Espíritu de Dios. Recibe hoy su fuerza poderosa. Recíbelo. No tengas miedo. No temas, porque Él está en ti. Expulsa con tu fuego, con tu gracia y tu amor, todo lo malo que hay en mí. Aleluya. Santo eres, santo eres, santo eres, Señor. Aleluya. 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 Gracias, Señor Jesús. Gracias por este primer momento de unción poderosa y misericordiosa. Gracias, Señor. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya.
Gloria a Dios, Santo Dios. Jesús, Señor, Rey de Reyes, manifiesta tu gloria y tu poder, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Santo eres tú, Señor Jesús. Santo eres tú, Señor Jesús. Gloria a Dios. La gloria es tuya, Señor Jesús. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Levanta tus manos y alaba al Señor. ¡Gloria a Dios! Toda la gloria es para ti, Señor Jesús. La alabanza, la gloria, la honra. Tú, solamente tú, Jesús. Obras con poder y misericordia. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Santo! ¡Santo eres tú, Señor! ¡Aleluya! ¡Gloria a ti, Señor Jesús! ¡Gracias, Señor! ¡Rompe! ¡Destruye, Jesús! ¡Con tu amor! ¡Con tu misericordia! ¡Rompe! ¡Bendice! ¡Destruye! ¡Nuestras vidas, Señor! ¡Y hazlas de nuevo! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Santo! ¡Santo! ¡Aleluya! ¡Alaba la gloria de Dios! ¡Alaba la gloria de Dios! ¡Santo! ¡Santo eres tú, Señor! ¡Gloria, gloria, 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 gloria! ¡Levanta tu alabanza! ¡Levanta tu alabanza al Rey! ¡Levanta tu alabanza al Rey de Reyes! ¡A Jesús! ¡Gloria a Dios! ¡Santo! ¡Gloria, gloria, gloria a Dios! Gloria, gloria, gloria a ti, Señor. Santo, santo, aleluya. Gloria a ti, Señor, bendito seas. Gracias, Señor, mi Dios. Mamá María, cúbrenos con tu manto amoroso. Mamita linda, madrecita linda, mamá María, protégenos, intercede por nosotros tus hijos. Madre buena, madre de la misericordia, madre del amor de los amores, Jesús. Ven, mamita, nos refugiamos en tu pecho, madre, en tu seno. Y te suplicamos que acarices nuestras vidas, mamá, y haznos tus hijos. Abrázanos, consuélanos. Y tú que estás llena, mamá linda, mamita buena, Virgen Santísima María, del poder del Espíritu Santo, madre linda, mamita buena, intercede por cada uno de nosotros tus hijos, para que podamos ser libres y dignos adoradores del Padre en espíritu y en verdad. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Me imagino que han traído sus Biblias, ¿verdad, hermanos? A ver, tomamos asiento, hermanos, tomamos asiento, hermanitos. A ver, tomen asiento, por favor, ya después nos saludamos. Vamos a ganarle un poquito al tiempo porque hoy día vamos a compartir una palabra hermosísima. ¿Amén? ¿Ya? Están emocionadas las hermanas allá. Tomen asiento, hermanitos. Bien. Vamos a hablar un poquito de la infinita misericordia
de Dios. Amén. A ver, ¿cómo se llama el tema? La infinita misericordia de Dios. A ver, todo fuerte. La infinita misericordia de Dios. Amén. Más fuerte, la infinita misericordia de Dios. Pero para poder hablar un poquito de la infinita misericordia de Dios, tenemos que tener el concepto muy claro de lo que es la misericordia. Amén. ¿Ya? ¿Alguien tiene una idea de lo que es la misericordia de Dios? O cuando alguien te dice, por ejemplo, ¿qué es la misericordia de Dios? ¿Tú qué contestarías? Para ti, hermana, por ejemplo, ¿qué es la misericordia de Dios? Es un regalo que Dios nos da a todos. Amén. ¿Algo más? Nada más. Ya. Muy bien. No se equivoca porque es un regalo. A ver, ¿alguien más quiere decir qué es la misericordia de Dios? ¿Alguien por acá? A ver, me gusta que intervenga un poquito. A ver, ¿qué es la misericordia de Dios? ¿Quién más tiene una idea? ¿Quién más tiene una idea? A ver, ¿nadie más? ¿No sabemos qué es la misericordia de Dios? No vaya a ser como en un día que estuve hablando de este tema y le pregunté a un joven, ¿para ti qué es la misericordia de Dios? Y él me dijo, muy fácil. A ver, dime qué es. La misericordia de Dios es la misericordia de Dios. ¿No? Sí, le digo, pero ¿qué es? ¿Verdad? ¿Tiene que ver con el perdón? ¿Tiene que ver con el amor? Tiene que ver con el amor, ¿verdad? ¿Verdad? La palabra de Dios dice que Dios es amor, ¿verdad? Yo les voy a explicar un poquito lo que es la misericordia de Dios. Es muy difícil explicar porque es un misterio realmente. Pero lo poco que he aprendido a mí me ha servido. ¿De acuerdo? La misericordia de Dios, para mí, a mi concepto, en lo que yo he ido estudiando, indagando, investigando, para mí la misericordia de Dios es el centro del corazón de Dios. Y es tan maravillosa la misericordia de Dios que verdaderamente es impactante, es impresionante cuando tú te das cuenta del regalo que Dios te da. ¿Por qué? Porque por misericordia de Dios hemos obtenido la salvación. ¿Amén? Mira, por misericordia de Dios hemos obtenido la salvación como un regalo de Dios. Porque tú y yo, todos nosotros, por nuestros propios méritos, no podríamos alcanzar el cielo. Por más cosas buenas que tú y yo hagamos, nunca tendríamos acceso al cielo. Entonces, solo por misericordia de Dios alcanzamos el cielo, gracias a que esta infinita misericordia de Dios es tan maravillosa. Mira, es tan maravillosa que parte del centro del corazón de Dios como un regalo. ¿Y sabes cuál es? ¿Sabes cuál es? La salvación. La salvación en Cristo Jesús. ¿Qué dice la palabra? Dice, tanto amó Dios al mundo. Creo que conocen el texto bíblico, ¿no? ¿No? Tanto amó Dios al mundo que le entregó, ¿no?, a su Hijo único. ¿Para qué? Para que no perezca, sino que vuelva a tener vida eterna. Amén. Entonces, nosotros tenemos acceso a la misericordia gracias a Jesús, que vino, se hizo hombre y pagó por tus pecados y los míos. Pagó todas nuestras culpas en la cruz. Él pagó por todas las culpas de todos los seres humanos, desde antes de Jesús hasta el último hombre después de Jesús. Él pagó con su sangre, con su vida, nuestra salvación. Porque nosotros, por muy buenos que seamos, jamás podríamos alcanzar el cielo. Y gracias a la misericordia de Dios, que hizo que Dios nos mande a su Hijo único. Es decir, Dios se despojó, como lo dice el Evangelio de Juan, dice que se despojó
de toda su condición divina para hacerse hombre, para hacerse uno de nosotros y así poder rescatarnos. Amén. Dice Romanos 3:23. Mira, dice Romanos 3:23 que todos pecaron y por eso estamos faltos de la presencia gloriosa de Dios. No lo digo yo, lo dice la palabra en Romanos 3:23. Es decir, que todos estamos faltos de la presencia gloriosa de Dios. Pero también dice en el versículo 24, dice, pero Él, mira, Jesús, pero Él de manera gratuita nos ha regalado su perdón y su amistad, con tal de que creamos en la eficacia de su sangre. Mira, mira cómo lo dice, ¿eh? Pero Él de manera gratuita nos ha regalado su perdón y su amistad, con tal de que creamos en la eficacia de su sangre. ¿Cuál es la única condición? Creer. Nada más. El resto Él nos lo ha dado. Por eso a veces en los retiros de conversión yo le digo a los jóvenes, miren chicos, Dios ya ha hecho el 99.99999% por tu salvación. ¿Amén? El otro 0.00001% te toca hacerlo a ti y a mí. ¿Por qué? Porque Dios te dio la libertad, el regalo, el libre albedrío de tomar tu decisión de seguirlo o de rechazarlo, de creer en Él o de no creer en Él. ¿Amén? De obedecerle o desobedecerle. Ese 0.001% es tu decisión. ¿Amén? Yo te pregunto, ¿quieres ser salvo? Por acá no se oyó. Por acá me convencen un poco más. ¿Quieren ser salvos? Sí. ¿Y ustedes? Sí. ¿Seguro que quieren ser salvos? Sí. Esta salvación te la da el Señor gracias a su misericordia. ¿Amén? Entonces la misericordia de Dios es el regalo más grande que Dios nos da en la persona de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque gracias a la misericordia obtenemos el perdón de nuestros pecados si creemos en Jesús, si lo aceptamos en nuestra vida como nuestro Señor y único Salvador. Cuando nosotros aceptamos a Jesús que gobierne mi vida, cuando tú aceptas a Jesús que gobierne tu vida y empiezas a ser dócil a la palabra de Dios que te conduce a la vida eterna, entonces estás empezando a vivir en la misericordia de Dios. ¿Amén? Entonces la pregunta es sencilla: ¿quieres vivir en la misericordia de Dios? Por acá no se oyó. ¿Quieres vivir en la misericordia de Dios? Sí. ¿Y por acá? Sí. ¿Por allá? Sí. ¿Quieres vivir en la misericordia de Dios? Sí. Si tú tienes a Cristo como el centro de tu vida, si tú tienes presente a Jesús como el centro de tu vida cristiana y le obedeces y comienzas a vivir según la doctrina católica que parte de la palabra de Dios y te lleva a los sacramentos, entonces tú comienzas a vivir en la misericordia de Dios. ¿Amén? Entonces cuando tú empiezas a vivir en la misericordia de Dios, todas estas 3.615 promesas que Dios te da se van a cumplir en tu vida. Se van a cumplir. Pequeño testimonio para adornar lo que acabo de decir. ¿Amén? Hermanos, el 27 de diciembre el 27 de abril se me perdió mi telefonito, mi celular. Yo tenía que viajar el 29 a Abancay. Yo estaba preparando con los hermanos de la escuela, que ahora son predicadores, a los alumnos. Ahora me los estoy llevando a predicar, hermanos, ¿no? Preparamos el retiro que teníamos que dar en Abancay. Y ese día domingo se me perdió el teléfono, el celular. Cuando regresé de misa ya lo había perdido. Uy, ¿qué hago? Mi agenda. Ahí estaba mi agenda, todos mis teléfonos. ¿Qué pasó, hermanos? Mi hija me dice: papá, no te preocupes, mañana Dios te va a dar otro mejor. Amén, dije yo. Mañana me compro otro, pues, ¿no? Y Mari me dice, mi esposa me dice: Juani, y el mío, mira que me has prometido mi celular para el Día de la Madre porque este ya no funciona. Y efectivamente, estaba tan viejito su celular, ¿ya? Que verdaderamente ya se le apagaba cada rato, ¿no? Y yo dije: no te preocupes, tú vas a tener tu celular.
Yo te lo prometí, te lo voy a dar. Amén. Entonces mi hija me vuelve a insistir y me dice, papá, pero no te compres, porque mañana Dios te va a dar otro. Amén. Amén. ¿No? Yo dije, amén. Entonces volteo y le digo, mira, hija, si mañana Dios me da un celular, ¿ya? El que yo compre se lo voy a dar a tu mamá. Y Mari sacó la cabeza de, ¿no? Así, pues, de la cocina, y me dijo, amén, te tomo la palabra, amén. Entonces al día siguiente, yo me fui a ver un hermanito muy amado por todos nosotros, muy querido, muy conocido, ¿no? Al hermano Edgar Aliaga. Fui sinceramente a pedirle una colaboración, porque teníamos que ir 8 misioneros y solo teníamos pasaje para 5. Entonces le digo, hermano Edgar, quiero molestarte, hermano. ¿Podrías de repente donar un dinerito para al menos el pasaje de ida de uno de los hermanos misioneros que van a viajar con nosotros? Son 5 hermanos de Corintios que han sido a la escuela, que tú les has dado las prédicas y están ansiosos de ir a glorificar al Señor predicando. Y me dice, ya hermano, no hay problemas, ¿no? Le digo, disculpa que no te haya llamado antes de venir, lo que pasa es que mi celular se ha perdido, así que dame tu número porque lo estoy anotando acá en esta agendita. Y le mostré esta agenda, ¿no? Entonces me lo dio el de José también. Y me dijo, hermano, pero no, caso pues pídele un celular al Señor, es nuestro Padre Celestial. Amén, dije yo. Pero mi prioridad ahorita es el viaje. Sí, pero pídele un celular, eres el Rey de Reyes. Sí, hermano, lo que pasa es que yo lo que quiero es que logremos conseguir los pasajes para pasado mañana. Amén, hermano, me dice, pero pídele un celular al Señor, es tu Padre Celestial. Amén, hermano, le digo, la palabra dice en el Salmo 37:3-4, dice, trabaja, haz el bien, come tranquilo y haz que Dios sea tu deleite y Dios hará todos los deseos de tu corazón. Amén, me dice. Entonces, con mayor razón, pídele un celular al Señor. Amén, le dije, sí, hermano, pero mi prioridad es llevar a los hermanos a predicar. Hermano, pero pídele un celular al Señor. Agarra, abre el cajón y saca este celular. Y me dice, aquí está el celular, hermano. Ya Dios cumplió el deseo de tu corazón. Mucho mejor que el que yo tenía. Así es, hermano. ¿Te das cuenta? Entonces, por la noche yo fui y le dije a mi hija, mira, ya Dios me dio el celular. Aquí está. Mejor que el que tenía. Tu palabra se ha cumplido por tu fe. Sí, papá. Y entonces María me dice, entonces ahora cómprame el mío. y fui y le compré uno igualito. Igualito. Encontramos una promoción y gloria a Dios. Y el Señor nos dio lo que nuestro corazón desea. ¿Te das cuenta? Es un pequeño testimonio para que tú veas cómo el Señor puede hacer y quiere hacer que todas sus promesas se cumplan en tu vida. Y esta promesa del Salmo 37 se cumple. Dios hará los deseos de tu corazón. ¿Amén? ¿Y cuáles son las condiciones de esta promesa? Trabaja, haz el bien, come tranquila. Y haz que Dios sea tu deleite. O sea, en una palabra, enamórate de Dios y Dios hará los deseos de tu corazón. ¿Amén? Entonces, para que no se olvide que está a tu lado, dile, enamórate de Dios y Él hará lo que desea tu corazón. Vamos, díselo, díselo. Vamos, amén, con ganas, díselo. Dios hará los deseos de tu corazón. Amén. Entonces, amén. Eso sí les gusta, ¿no? Chacoteo, ¿no? Ahí sí, se suelta la sin hueso. Amén. Vamos a darle un aplauso fuerte al Señor Jesús. Fuerte, fuerte. Entonces, hermanos, Dios, en su gran misericordia, nos ha traído a Jesús. Nos ha traído a Jesús para salvarnos, para derramar todo su amor sobre nuestras vidas, para que nosotros comprendamos que solo con Él podemos tener santidad, que solo con Él podemos lograr la salvación, que solo con Cristo en el corazón podemos hacer una vida feliz, una vida de paz. Una persona me preguntó hace poco, me dijo, hermano, ¿y entonces por qué el mundo está de cabeza si Jesús vino a salvarnos? ¿Por qué hay hambre? ¿Por qué hay peste? ¿Por qué hay enfermedades? ¿Por qué hay tantas injusticias? ¿Tanta corrupción? Yo le dije, ¿sabes por qué, hermana? Porque aunque Jesús vino a salvarnos,
muchos de los hombres, la gran mayoría de la humanidad, no aceptan a Cristo en su corazón. Pero cuando tú aceptes a Jesús en tu corazón, te aseguro que tu vida va a cambiar. Te aseguro que tú vas a llegar a sentir la presencia de Dios, que te va a transformar, que te va a sanar, que te va a liberar, que te va a restaurar y te va a dar la felicidad que tú anhelas. Porque de eso se trata, hermanos. Se trata de que nosotros, para poder vivir felices, tenemos que aprender a poner a Jesús como centro de nuestra vida. Entonces tu vida tiene que aprender a ser cristocéntrica. ¿Amén? ¿Ya? Entonces dile al que está a tu lado, haz tu vida cristocéntrica y verás la gloria de Dios. Amén. Amén. Y verás la gloria de Dios. Amén. A ese hermano despiértamelo y dile que verás la gloria de Dios. Amén. Amén. De eso se trata, hermanos. ¿Por qué tenemos que hacer nuestra vida cristocéntrica? ¿Sabes por qué? Te voy a decir por qué. ¿Por qué tenemos que hacer nuestra vida cristocéntrica? Porque muchas veces nosotros cargamos una tremenda mochila de pecados. Muchas veces nosotros, hermanos, cargamos una tremenda mochila de enfermedades, de angustias, de depresiones, de tristezas y de infinidad de enfermedades que a veces no nos damos cuenta que ya las tenemos. Y cuando brota, estamos asustados. Entonces, hermano, hermana, tenemos que aprender a vivir de la gracia de Dios. ¿Ya? ¿Amén? Yo quiero contarte una pequeña historia. Una pequeña historia. Para que te des cuenta de lo que nos pasa muchas veces y no nos damos cuenta. Había un sacerdote que sale de su parroquia y se para en la puerta y ve a un hombrecito bien ancianito, todo haraposo, todo sucio, con sus barbas viejas, así largas las barbas, todo sucio, ¿no? Y lo que le llama la atención es que ya no cargaba la talega que tenía, ¿no? O sea, el costalío era tan grande, era un costalío tan grande con tantos remiendos, ¿ya? Que ya no lo podía cargar, lo arrastraba. ¿Ya? Y se queda mirando con mucha lástima a este pobre ancianito que arrastraba tantas cosas que había reciclado, que tal vez para ese anciano era su única riqueza, era su única posesión. Pero el sacerdote se preguntaba, ¿qué va a hacer este hombre con tanta basura que la jala como si fuera su tesoro? En ese momento sale el párroco y lo queda mirando y le dice, ¿qué haces? Y el otro, el vicario, le dice al párroco, mira, ¿no te da pena ese hombre? Mira, ya no puede ni cargar tanta basura que lleva sobre sus espaldas, hasta la arrastra. ¿No te da pena ese hombre? Y el párroco le dijo, sí, da mucha pena, ¿verdad? Da mucha pena. Pero, ¿no estaremos tú y yo así, espiritualmente, cargando una tremenda mochila de pecados, espiritualmente cargando tantas tensiones, enfermedades, cosas del pasado, traumas, tantas cosas que nos han sucedido, tantas faltas de perdón, tantos rencores? ¿No estaremos tú y yo así? Y esa es la verdad. Muchos de nosotros tenemos a Cristo en el corazón y Dios ha ido sanando muchas de nuestras heridas, pero si tú te pusieras a contar cuántas cosas hay que todavía necesitan ser sanadas, cuántas cosas hay en tu vida que todavía necesitan ser liberadas, ¿cuántas cosas hay en tu vida que todavía necesitan ser restauradas? Te quedarías impresionado. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque a cada rato pecamos. Y cada pecado que tú cometes, ya sea contra tu prójimo o contra ti mismo, es una herida que lacera tu espíritu. Romanos 6:23 dice que el salario o el fruto del pecado es la muerte. Entonces, cada momento que tú y yo pecamos, estamos muriendo, nos estamos alejando de la presencia de Dios. Por eso es que muchos no alcanzan a comprender y me dicen, hermano Juani, ¿por qué si yo hago mi vida cristiana así, me esfuerzo, persevero, leo la palabra, oro, ¿por qué me ocurren tantas desgracias? ¿Por qué me vienen tantas situaciones difíciles? ¿Por qué la enfermedad de mi familia? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué? Porque el salario del pecado es muerte. El salario del pecado es muerte.
Y eso es lo que recibimos de nuestros prójimos y es lo que muchas veces también le damos a la familia. Es lo que le damos a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos. ¿Por qué mi hijo me salió rebelde? ¿Por qué? Porque eso es lo que sembraste. Es lo que sembramos. Muchas veces no nos damos cuenta que con nuestras propias palabras estamos sembrando rencores, odios, rebeldías en nuestros hijos. Nos creemos justos, pero realmente si nos ponemos a pensar cómo hemos creado a nuestros hijos, nos vamos a dar cuenta. ¿Qué pasaría si en este momento el Señor se presenta ante ti a solas contigo y te dice, ¿quieres ver todos los pecados que has cometido? ¿Sabes lo que pasaría? Te aseguro que si el Señor te presentaría como en una película todos tus pecados, yo te aseguro que llorarías amargamente por todo lo que has hecho en tu vida. Te lo digo porque a mí me ha pasado. Yo muchas veces he llorado amargamente por todas las cosas que he hecho. Pero le doy gracias al Señor porque Él me ha hecho reflexionar en ese contexto para que yo pueda doblar mis rodillas y le diga, Señor, yo te necesito. Un sacerdote hace poco me dijo, ¿por qué estás acá? ¿Por qué estás acá? Y le preguntó a un grupo de jóvenes allá en Abancay, ¿ustedes por qué están acá? La mayoría decían, porque amamos a Dios. Y me preguntó, Juan, ¿y tú por qué estás acá? Yo le dije, porque yo lo necesito. Cierto que lo amo, Él sabe que lo amo, pero la verdad hay que ser sincero. Yo estoy acá más que porque lo amo, porque yo lo necesito, porque necesito su perdón, porque necesito su misericordia, porque necesito que Él se apiade de esa alma que muchas veces es perversa. Porque el hecho de que yo esté aquí predicando no quiere decir que sea perfecto o un santo. Soy tan pecador como cualquiera de ustedes, o de repente más. Por eso tenemos que tomar conciencia de que solo la misericordia de Dios puede salvarnos, puede liberarnos, puede transformarnos, puede redimirnos y llevarnos a una vida santa. Solo la misericordia puede lograr, mira, puede lograr que tú y yo cambiemos nuestras vidas. Por eso la palabra de Dios acá en el libro de Baruc, mira lo que dice. Mira lo que dice, Baruc capítulo 5. Amén. Mira lo que dice en Baruc, el libro de Baruc capítulo 5. Vamos a leer los primeros versículos. Amén. Mira lo que dice, ¿eh? Capítulo 5, versículo 1. Dice, Jerusalén, dice, quítate, mira, quítate tu vestido de luto y de desdicha, y vístete para siempre con el esplendor de la gloria de Dios. Mira lo que dice, ¿eh? Cuando yo llegue a Jerusalén, tú di tu nombre, amén. Jerusalén, quítate tu vestido de duelo y de desdicha, y vístete para siempre con el esplendor de la gloria de Dios. ¿Qué significa esta promesa, hermanos? Que Dios no te quiere triste. ¿Qué significa duelo? ¿Duelo qué es? Es muerte, es tristeza por muerte. Amén. Y acá el Señor te está diciendo, quítate ese vestido de tristeza, quítate de la depresión, sal de tu angustia, sal de tu depresión, sal de tu tristeza, sal del dolor y revístete con la gloria de Dios. Sal de tu vida desdichada, sal de tu miseria, en una palabra, y revístete con la gloria que Dios te da. Y mira cómo lo dice, y vístete con el esplendor de la gloria que Dios te da. Amén. Creo que hace tiempo en este círculo explicaba que era la gloria de Dios, ¿se acuerdan? De repente hay algunos que no han estado, ¿verdad? Ya, yo les voy a preguntar, les hago la pregunta nuevamente que hice esa vez. ¿Qué es la gloria de Dios? ¿Quién me dice qué es la gloria de Dios? ¿Qué es la gloria de Dios? A ver, ¿alguien se atreve a contestar? ¿Qué es la gloria de Dios? A ver, ¿quién me dice? Un
un anticipo del cielo, ya, está buena la idea. ¿Qué más? La presencia de Dios, ya, va por ahí. ¿Pero qué es la gloria de Dios? A ver, ¿quién me dice? Yo creo que lo he dicho acá, en este círculo. ¿Qué es la gloria de Dios? A ver, le voy a dar una idea. ¿Amén? Le voy a dar, a ver, ¿sí? La salvación va por ahí, sí, tiene que ver. ¿Pero qué es? Ya, les voy a dar una idea para que tengamos una idea. La gloria de una persona, ¿ya? ¿Cuándo la vive? Cuando tiene su mayor éxito. Por ejemplo, hace un tiempo atrás, un jugador peruano llamado Guerrero, ¿verdad? Un jugador de fútbol peruano llegó a la Copa Mundial Interclubes, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿Y qué hizo? Él metió el gol del triunfo y lo hizo triunfar a su equipo, ¿verdad? No, al Corinthians. Lo hizo campeón mundial interclubes. ¿Y qué sucedió con él? Lo cargaron en hombros, le aumentaron el sueldo, lo trajeron al Perú y acá en Lima todos los canales se peleaban por entrevistarlo. O sea, la gente lo agasajaba, la gente lo felicitaba. Él estaba pasando el mayor momento de éxito en su vida. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Estaba en todos los periódicos, en todos los canales, en todos los medios de comunicación. Todo el mundo lo halagaba. Todo el mundo lo elogiaba. Él estaba pasando su momento de gloria. Era el momento más glorioso de su vida, porque alcanzó el máximo éxito que muchos jugadores peruanos nunca alcanzaron desde hace más de 30 años. ¿Verdad? ¿No es cierto? Entonces, la gloria de un ser humano es el momento más feliz. Escucha, es el momento más feliz y exitoso de su vida. ¿Amén? Tenemos ya una idea de lo que es la gloria de una persona, ¿verdad? ¿Amén? ¿Se entendió, verdad? Ahora, yo les pregunto, ¿Dios es glorioso o no es glorioso? Pero Dios no tiene un momento glorioso. Dios es glorioso eternamente. Por eso acá la palabra dice, vístete con el esplendor. ¿Cómo lo dice? Con el esplendor de la gloria de Dios. Y es que así tenemos que vivir los hijos de Dios. Cuando tú empiezas a vivir de acuerdo a la palabra de Dios, cuando empiezas a discernir lo que Dios quiere para tu vida, cuando empiezas a despojarte del hombre viejo, cuando empiezas a despojarte de tus pecados y ponerlos a los pies de la cruz de Jesús, cuando empiezas a vivir dócilmente a lo que Dios, mira, a lo que Dios te está mandando, empiezas a vivir en el esplendor de su gloria. Empiezas a vivir de gloria en gloria y tu vida cambia. Entonces todas las promesas del Señor empiezan a cumplirse en tu vida. Hay una promesa a mí que me encanta. Jesús la dijo, Juan 10:10. Yo he venido para que sean plenamente felices. Amén. Dios te quiere feliz. Dios no quiere vivir, no te quiere vivir así de luto, o sea, preocupado, angustiado. Dios no te quiere ver estresado ni enfermo. Dios no te quiere ver entristecido o deprimido. Eso déjalo para la gente que no conoce a Dios. Tú eres hija de Dios, tú eres hijo de Dios y tienes que aprender a vivir en el esplendor de la presencia gloriosa de Dios. Y eso lo vas a lograr, ¿sabes cuándo? ¿Sabes cuándo lo vas a lograr? Cuando hagas esto y le digas, Señor Jesús, aquí estoy. Yo no puedo cambiar mi vida, pero yo sé que tú la puedes cambiar. Como San Agustín decía, Espíritu Santo, conviérteme y seré convertido. ¿Amén? ¿Se comprendió? Dale un aplauso a Jesús fuerte, por favor, fuerte. Amén. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú doblas tus rodillas, mira lo que sucede. Cuando tú doblas tus rodillas con un poquito de humildad, el cielo baja. Cuando tú doblas tus rodillas, ¿sabes qué haces? Cuando tú doblas tus rodillas con un corazón, haces algo poderoso, haces algo maravilloso. ¿Sabes lo que sucede? Mira lo que sucede. El oído de Dios Altísimo lo obligas a inclinarse para escuchar tu oración. Todo el cielo inclina su oído para escuchar tu oración.
¿Y sabes cuál es la oración que más escucha el Señor? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál es la oración que más escucha Dios? ¿El Padre Nuestro? ¿El Rosario? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me dice? Adivina, adivinador. ¡Amén! Aquí dieron con la respuesta. La oración que más escucha el Señor es la oración de un corazón arrepentido. Es la oración de un corazón contrito. Y la pregunta es, se las vuelvo a repetir, porque hace un tiempo atrás se los dije, ¿qué es el arrepentimiento, hermanos? ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Se acuerdan? Se los dije, ¿eh? ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Qué es el arrepentimiento? No me digas es un regalo de Dios, porque eso lo sabemos, ¿eh? Por favor, ¿eh? Ya se olvidaron, ¿ya ven? ¿Sabes qué es el arrepentimiento? No, eso es consecuencia del arrepentimiento. A ver, ¿quién más? A ver, ¿qué es el arrepentimiento? ¿Quién me dice? ¿Perdón? ¿Cómo? ¿Dónde te? ¿Doblarse? ¡Amén! Eso es el arrepentimiento. El arrepentimiento es el profundo dolor que tú sientes de haber ofendido tanto a Dios con tus pecados. Eso es el arrepentimiento. Entonces, cuando Dios ve tu profundo dolor de haber ofendido tanto a Dios, entonces, ¿qué hace Él? Escucha tu oración arrepentida, te abraza y te llena de su amor. Te llena tanto, tanto, tanto de su amor que las lágrimas caen. Y como decía Juan 23, cuando las lágrimas caen, los cielos se abren. Amén. Pero muchas veces vivimos nuestro retiro corintio, nuestro retiro de amor, vivimos en la gracia de Dios, pero de repente empezamos a caer de nuevo. Porque el diablo es muy astuto, también hace su parte. El diablo es muy vivo, ¿ah? El diablo es como una araña. ¿Sabes cómo hace la araña para cazar a su presa y matarla? ¿Sabes lo que hace? Primero, teje una tela de araña. La teje y luego se esconde en su guarique y espera pacientemente. Y de repente un mosquito que no se da cuenta se para en la tela y se siente atrapada porque es tan pegajosa que no puede salir. Y la araña la está midiendo, la está calculando, ¿no? Porque esa es su presa. ¿Y qué hace la araña? Espera todavía un rato a que se siga envolviendo. Cuando ya no se puede mover mucho, se acerca y no la ataca. ¿Sabes lo que hace? La envuelve, la envuelve, la envuelve, la envuelve. Con esa telita tan delgadita, ¿no? La envuelve todo su cuerpo como si fuera una pequeña momia. Cuando ya su presa ya no se puede mover, ya está atada, ya está paralizada, ahí recién le clava el aguijón y le chupa la sangre y la mata. Así es el diablo. Muchas veces nos envuelve con cosas del mundo. Por eso es que hay muchos hermanos que van, vienen al retiro de amor, están un tiempo, perseveran, pero las cosas del mundo lo van atando, lo van envolviendo. Sus ideas mundanas lo siguen envolviendo. Esas ideas machistas te siguen atando. Y el diablo hace su parte, porque viene a través de esos antiguos amigotes y te dice: no, ¿para qué vas a la iglesia? Ya te metiste a la religión, como si fuera algo denigrante. Y te va envolviendo y te va atando, ¿ah? Hasta que llega un momento en que te saca del camino del Señor y te hace sentir tan indigno que tú dices: no. Como un día un joven me dijo: no, yo no soy digno de Dios, soy demasiado humilde como para ir a la iglesia. Mentira. Mentira, no tenía nada de humilde. Si fuera humilde, iría a la iglesia a pedir perdón. Pero así es el diablo. Te cambia los conceptos, te cambia y te envuelve hasta que te paraliza y te mata. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Es romper esas ataduras. Pero uno que está envuelto, ¿se puede romper sus ataduras? No, ¿verdad? ¿Verdad?
Una momia, una persona que está envuelta con una cuerda todo su cuerpo, ¿podrá desatarse? No, no puede. Tiene que venir alguien que venga de afuera con la suficiente fuerza como para desatarlo, ¿verdad? ¿Y quién es ese personaje que es el único que puede desatarte? Amén, Cristo Jesús. Entonces lo que tenemos que hacer es eso. Tenemos que pedirle a Dios que nos desate, que nos cambie la mentalidad. Amén. Y que nos vista de su gloria. Amén. Por eso dice, mira, revístete cual un manto de justicia de Dios. Ponte como corona la gloria del Eterno, porque Dios mostrará tu grandeza a todo lo que hay bajo el cielo. ¿Te das cuenta? Por eso dice el Señor que aquellos que se visten de la gloria de Dios, aquellos que perseveran en la fe, aquellos que profundizan en el conocimiento de Dios, empiezan a ver la gloria de Dios. ¿Te das cuenta? Por eso tú y yo estamos llamados a vivir, a profundizar en el conocimiento de Dios. Si nosotros no conocemos la palabra de Dios, viene el diablo y te envuelve, te ata y te saca del camino y te roba tu herencia. Porque tú tienes una herencia, el cielo, el reino de Dios. Y entonces el diablo es muy astuto, te cambia tu herencia por un plato de lentejas. ¿Cuál es ese plato de lentejas? La fornicación, la ludopatía, la droga, la borrachera, el placer carnal. Ese es el plato de lenteja. Te está cambiando tu herencia, el cielo, el reino de los cielos, por un poco de placer carnal. Yo te pregunto, ¿tú quieres que el diablo te cambie el reino de Dios, tu herencia, por un plato de lentejas? ¿No quieres? ¿Seguro que no quieres? Entonces es tiempo de recuperar. Es tiempo de recuperar, hermanos, la gloria de Dios. Porque cuando tú vives sujeto a la misericordia de Dios, cuando tú empiezas a vivir tu fe de acuerdo a lo que la palabra establece, de acuerdo a los preceptos que te da el Señor aquí en su palabra poderosa, entonces empiezas a vivir de gloria en gloria. Todos pasamos tribulaciones, todos pasamos momentos difíciles, pero ¿sabes cuál es la diferencia? ¿Sabes cuál es la diferencia? Es que cuando tú tienes a Cristo, todo va a ser para tu bien. ¿Sabes por qué? Porque las promesas se cumplen, hermanos. Las promesas se cumplen. ¿Qué dice Romanos 8:28? Que todo es para el bien de los que aman a Dios. Entonces, pases tribulaciones, pases situaciones duras, pases situaciones difíciles, por más duras que sean las situaciones que estés pasando, si tú amas a Dios, si verdaderamente amas a Dios, todo eso, por difícil y duro que sea, por terrible que estés pasando las situaciones que estés pasando, si tú amas a Dios verdaderamente, todo eso va a ser para tu bien. Todo, porque la promesa lo dice, todo es para el bien de los que aman a Dios. Y ahí empiezas a ver la misericordia de Dios. Cuando ves que todo el Señor lo revierte a tu favor, ahí empiezas a ver la mano misericordiosa, la mano poderosa de Dios. Amén. Por eso, hermanos, es importante. Es importante que tú conozcas la palabra. Es importante que profundices en la oración. Es importante que vivas tus sacramentos. Es importante de que alabes y glorifiques al Señor. Pero no solamente con tu alabanza aquí, ¿no? Todos los días que te reúnes, sino también con tus hechos, con tus actos, con tu actitud, con una lengua que no sea perversa, sino que sea una lengua que bendiga. ¿Amén? Tienes que aprender a tener una lengua llena de bendición. Amén. Dale un aplauso al Señor Jesús. Estamos aprendiendo, ¿verdad? Estamos aprendiendo. Ahora, yo solo quiero concluir con una palabra. Vamos a Isaías, capítulo 41. Isaías 41, versículo 10. Mira lo que dice. Y aquí vas a ver lo maravilloso que es la misericordia de Dios. Amén. 41:10 dice: no temas. Mira lo que dice, mira lo que te dice el Señor aquí. No temas, pues yo estoy contigo. No mires con desconfianza, pues yo soy tu Dios. Yo te he dado fuerzas, he sido tu auxilio y con mi diestra victoriosa te he sostenido. Mira lo que dice, ¿eh? Mira lo que dice el Señor acá.
lo repito, dice, no temas, o sea, no tengas miedo, amén. Yo estoy contigo, promesa, amén. Es promesa, amén. Dice, no mires con desconfianza. La duda, la desconfianza en Dios es pecado, hermanos. Aprende a confiar en Dios. Si tú estás aquí escuchando esta palabra, es porque Dios quiere que aprendas a confiar plenamente en Él. Amén. Dice, no mires con desconfianza, pues yo soy tu Dios. Lo afirma el Señor. Amén. Yo te he dado fuerzas. Yo te he dado fuerzas. Amén. He sido tu auxilio y con mi diestra victoriosa te he sostenido. El Señor te sostiene. Él es tu auxilio. Cada vez que tú pecas y doblas tus rodillas y te dueles en tu corazón de haber pecado, de haber ofendido a Dios, Él te auxilia. Él viene a ti. Él no te juzga. Y hermano, tengo que decirte algo, y esto es muy serio. Esto es muy serio, hermano. Aquí, escúchalo bien. Tienes que aprender a vencer la soberbia y el orgullo. Aquí tenemos que aprender a vencer esas malezas, esas ataduras que Satanás muchas veces todavía sigue tejiendo alrededor de nosotros. ¿Sabes por qué? Porque aquí en esta vida, escucha bien lo que te digo, mira, aquí en esta vida, hermana, hermano, en esta vida, Dios es infinita misericordia. Escúchalo bien, es infinita misericordia. Pero el día que tú y yo tengamos que enfrentar la muerte, mira, el día en que tú tengas que enfrentar la muerte, ese día en que el Señor te llame a pedir cuentas de todos los talentos que Dios te dio aquí, ese día, escucha bien, ¿eh? Ese día ya no va a haber misericordia. Ese día ya no va a haber misericordia. Ese día, hermanos, Dios va a ser un juez implacable. Escúchalo bien, Dios va a ser un juez implacable y va a pasar toda la película de tu vida y te va a decir, mira lo que hiciste este día, ¿dónde mereces ir? Mira, esto hiciste, engañaste a tu esposa, la viviste, ¿a dónde mereces ir? Ese día va a ser implacable. Dios es un juez justo y por tu conciencia debe, al final de todo eso te dirá, ¿dónde mereces ir? ¿Podrás, así como estás, entrar al reino de los cielos? ¿O a dónde te toca ir? Y él solito hará que tú digas, Señor, ese es mi lugar. ¿Te das cuenta? Por eso es importante, hermanos, que seamos humildes, que reconozcamos que muchas veces le fallamos a la familia, que somos muy buenos para exigir y reclamar, que somos muy buenos para señalar, pero no nos damos cuenta que cuando tú señalas a tu prójimo como con este dedo, hay tres dedos de tu propia mano que te están señalando a ti. Así que ten cuidado cuando juzgues a tu prójimo, cuando juzgues a tu familia, cuando lo señales, porque somos muy buenos para juzgar y criticar, pero no somos lo demasiado buenos como para decir, bueno, sí, me equivoqué, perdóname. Cada cierto tiempo mi esposa y yo nos encerramos como anoche en el cuarto y hablamos las cosas claras. Hablamos las cosas claras porque que nos amamos. Y anoche mi esposa me dijo muchas fallas mías y yo le dije, Mari, perdóname, me voy a esforzar para ya no fallar. Y cuando me dijo, ahora dime las que me pasan, a lo que a mí me pasa, y le dije, quizás el Señor me ha permitido estar con una mujer muy buena porque no tengo tanto que quejarme de ti ni mucho menos que criticarte, pero más bien yo te quiero decir, es que necesito tu oración. Ora por mí, ora por mí, porque de verdad aquellos que nos lanzamos a predicar somos muy tentados, muy tentados en la misma iglesia. Ora por mí para que yo siga siéndote fiel, porque es lo que más deseo en mi corazón, serte fiel. Y para ser fiel a ella
siempre busco al Señor y le digo: Señor, enséñame a serte fiel, porque yo sé que si yo te soy fiel a ti, aprenderé a ser fiel a mi esposa y a mis hijos. Y eso es lo que a mí me da la gracia, la paz y la autoridad para guiar mi hogar. Porque tenemos que aprender a ser coherentes en la vida. Un hombre que se acerca a Dios tiene que ser fiel a Dios, fiel a su esposa, fiel a sus hijos. Pero también tiene que ser humilde para reconocer que necesita de Dios. Un hombre verdaderamente humilde que busca a Dios en su corazón va a ser un hombre feliz. Escúchalo bien. Y va a tener tanta felicidad que va a tener la capacidad de dar felicidad a su esposa y a sus hijos. Es la única manera de buscar la felicidad teniendo a Cristo en el corazón. Pero para eso necesitas, escucha bien lo que te digo, necesitas de la misericordia de Dios. Tú y yo necesitamos la misericordia de Dios. Yo te hago una última pregunta. ¿Tú quieres sentir la misericordia de Dios ahora? ¿Te gustaría sentir la presencia maravillosa y revestirte de su gloria? Vamos a hacer una oración. Yo le voy a invitar a Malcolm que nos apoye con las canciones. Y vamos a ponernos de pie. Vamos a pedirle a Dios que sea misericordioso. Si en algún momento de esta oración pedirle a Jesús que venga a nosotros, que nos ayude a ser humildes y a buscarlo con todo el corazón. Necesito, es que no hay nadie quien pueda secar mis lágrimas, y en la tormenta, oh Señor, tú eres la calma, y cuando todos ya se han ido, nunca me faltas, te necesito. Reconoce, porque mi alma, oh Señor, está sedienta. Reconoce, hermano. Y tú eres ese manantial de agua fresca. Reconoce que necesitas de Dios. Y eres Jesús, el pan de vida que me sustenta. Y dile, Señor, que si yo te necesito. Te necesito, Dios. Yo te necesito, te Señor. Te necesito, Dios. Pídeselo con todo el corazón. Yo te necesito. Te necesito, Dios. Yo necesito de ti. Te necesito, Dios. Necesito. Reconoce que necesitas de Dios. Es que no hay nadie quien pueda secar mis lágrimas. Vamos. Y en la tormenta, oh Señor, vamos a tú eres la calma. Pídele al Señor. Y cuando todos ya se han ido, nunca me faltas. Reconoce. Es que yo te necesito. Reconoce. Porque necesito. Mi alma, oh Señor, está sedienta. Y tú eres ese manantial de agua fresca. Abre tu corazón. Y eres Jesús, el pan de vida. Vamos, abre. Que me sustenta. Te necesito, Dios. Te necesito, Dios. Ahora mismo. Te necesito, Dios. Vamos, reconoce. Te necesito, Dios.
te necesito, Dios, ahora mismo. Te necesito, Dios, te necesito, Dios, te necesito, Dios, ahora mismo. Te necesito, Dios, te necesito, Dios, ahora mismo. Pues levanto mis manos, habla con él, y doblaré mis rodillas. Vamos, habla con él de yo corazón. Yo clamaré hacia el cielo, te necesito, Dios. Pues levanto mis manos y doblaré mis rodillas. Yo clamaré hacia el cielo, te necesito, Dios. Yo te necesito, Señor. Te necesito, Dios. Por eso te doblo necesito, mis rodillas, Padre. Dios, ahora mismo. Por eso doblo mis rodillas, Señor. Te necesito, Dios. Te necesito, Dios. Ahora mismo. Te necesito, Dios, te necesito, Dios, ahora mismo. Te necesito, Dios, te necesito, Dios, ahora mismo. Rompe el orgullo, rompe la soberbia y pide, Señor, que su misericordia sea derramada sobre tu vida ahora. Jesús, Jesús, ahora. Jesús. Y entrégale todas aquellas situaciones duras de tu vida. Necesito, Señor. Necesito de ti. Este corazón duro como una piedra, entrégaselo. Entrégale tu corazón. Porque es lo único que el Señor te pide. Gloria a ti, Señor. Entrégame tu corazón arrepentido. Dios está paseándose por tu lado. Y con su cruz está diciendo lo que ya le dijo a Clara, a Santa Clara. Necesito, Dios, ahora mismo. Estoy buscando un corazón contrito donde reposar con mi cruz. Y la Santa le dijo: Señor, mi corazón es pequeño, pero aquí está. Y el Señor te está diciendo ahora: déjame entrar en tu corazón, así como está, endurecido, entristecido, magullado, herido por el pecado. Así yo quiero entrar en tu vida. Yo quiero entrar en tu corazón. Yo quiero derramar mi amor sobre ti una vez más. Pero no lo puedo hacer si tú no reconoces que me necesitas, dice el Señor. Si verdaderamente necesitas del Señor, vamos, póstrate ante el Señor. Un corazón dolido por tantos pecados que cometes. Un corazón arrepentido verdaderamente. Es lo que busca. Una oración de arrepentimiento sincero. Una oración que hará que Dios incline su oído hacia ti. Pídele al Señor. Rompe este corazón de piedra. Dame un corazón nuevo. Rompe este corazón orgulloso. Y dame un corazón nuevo, Señor. Como tu palabra lo dice, dame un corazón de carne. Dame un corazón de carne, Señor. Llévate este corazón de piedra. Y pídele al Señor que en su misericordia se apiade. Ten piedad de mí, Señor. Ten piedad, Señor. Jesús, necesito de ti. Jesús, yo necesito de ti, Señor. Jesús, Jesús, Jesús. Jesús, necesito de ti. Ten piedad, Señor. Ten piedad de mi corazón, Señor. Y sánalo. Libérame, Señor, de estas ataduras. Libérame, Señor, de tantas ataduras, de todo el engaño del demonio, Señor. Libérame, Señor. Restaura mi corazón, Señor. Haz tu oración de fe. Vamos, haz tu oración de fe. Por el dedo de Dios, por el dedo de Dios, ten
piedad de mí, Señor. Pon tu dedo, Señor, poderoso. Y dame un corazón nuevo y arrepentido, Padre. Oración. Benditos. Tu poder se hace más fuerte en mi debilidad. Tu amor se hace más grande en medio de mi fragilidad. Tu poder se hace más fuerte en mi debilidad. Tu amor se hace más grande en medio de mi fragilidad. Yo necesito de ti. Yo necesito de tu amor, Señor mío, no me abandones. Yo necesito de ti. Yo necesito de tu amor, Señor mío, no me abandones. Ayúdame, ayúdame, Señor. Vamos, pídeselo. Ayúdame, no puedo solo yo. Necesito de tu amor. Ayúdame, ayúdame, Señor. Hay un corazón aquí que está muy dolido. Hay un corazón aquí, hermano, que está muy lastimado. Hermana, Dios quiere sanar tu corazón ahora. Ábreselo. Dile, Señor, ven, Señor, sana estas heridas. Sana este rencor tan grande que no me permite perdonar, Señor. Vamos, entrégaselo. Entrégale tu rencor. Ya no te atormentes más. Dios ha venido para que seas feliz. Vamos, entrégale. Entrégale ese rencor. Ahora. Ahora. Ahora, no vaya así. Hay una persona aquí que tiene un trauma de pequeña. Es una hermana que ha sido muy maltratada por sus padres. El Señor te dice, perdona a tus padres. Ellos no sabían lo que hacían. Te transmitieron sus rencores, sus odios, sus amarguras. Entrégame esas cosas, hija mía, dice el Señor. Y yo te daré paz. Y yo te daré paz. Ora así, Ana. Doy así. Jesús está aquí, el Señor está aquí, Él está aquí. Jesús está aquí, el Señor está aquí, Él
Él está aquí. Levantemos nuestras manos, levantemos nuestros corazones, demos gracias al Señor Jesús que está aquí. Levanta tus manos hacia el cielo, levantemos nuestras manos, levantemos nuestros corazones, demos gracias al Señor Jesús que está aquí. Jesús está aquí, cántelo. Jesús está aquí, el Señor está aquí, el Señor está aquí. Él está aquí, amén. Jesús está aquí, el Señor está aquí. Él está aquí. Levantemos nuestras manos, levantemos nuestras manos, levantemos nuestros corazones, demos gracias al Señor Jesús que está aquí. Levantemos, levantemos nuestras manos, levantemos nuestros corazones, demos gracias al Señor Jesús que está aquí. Gracias, Señor Jesús. Gracias, mi buen Señor. Gracias, mi buen Jesús. Amoroso Jesús, misericordioso. Gracias por tu amor, Jesús. Te quiero adorar con todo mi ser, con todo mi ser. Tú sanas, liberas, liberas. Tú rompes todas mis cadenas, tú rompes todas mis cadenas. Sanas, liberas, liberas. Tú rompes todas mis cadenas. Jesús, te quiero adorar. Dile, Jesús,
te quiero adorar, te quiero alabar, te quiero alabar. Con todo mi ser, con todo mi ser. Vamos, pídeselo. Jesús, te quiero alabar. Jesús, te quiero alabar. Te quiero adorar. Te quiero adorar. Con todo mi ser. Tú sanas y liberas. Tú sanas, liberas, liberas. Tú rompes todas mis cadenas. Díselo. Tú sanas, liberas. Tú rompes todas mis cadenas. Oh, sí, Señor Jesús, bendito y alabado seas. Te agradezco, Señor, por romper todas las cadenas de mi vida. Gracias, amado Jesús, mi Señor, mi Rey, mi Salvador, mi Pastor. Solo tú, Jesús. Solo tú, mi Señor Jesús. Bendito seas, alabado seas. Aleluya, gloria a ti, Señor Jesús. Santo, santo Dios. Gracias, Señor Jesús. Bendito seas. Aleluya. Aleluya. Santo Dios. Aleluya. Por ti, Señor, yo puedo ser feliz. Porque por ti, Señor, yo puedo sonreír. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Misericordia, Señor. Por tu misericordia. Gracias, Señor. Que está aquí. Gracias, Padre. Gracias te damos. Oh, mi Señor. Porque tu misericordia es más grande que todas nuestras faltas y pecados. Porque tu misericordia es más grande, Señor, que toda la enfermedad, la angustia. Bendito seas. Porque tu misericordia es más grande, Señor. Que todas nuestras iniquidades, Señor. Gracias, 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 Señor. Alabado, alabado seas. Gloria, gloria a ti. Aleluya, alabado, alabado seas. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Jesús. Gracias, 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 Señor. Aleluya, gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Por tu amor. Gracias, Señor. Por tu misericordia. Que está aquí. Obrando en mí. Toma mi vida. Te pertenece solo a ti, Jesús. Gracias, Señor Jesús, por todo lo que tú estás haciendo, por lo que haces y por lo que harás en mi vida, Señor Jesús. Gloria al Padre y al Hijo
y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Dale un aplauso al Señor Jesús, fuerte, fuerte. Con panderos y palmas, en la tierra se canta, en el cielo se oye, en la tierra se canta, en el cielo se oye. Así, así, así se alaba a Dios, así, así, así se alaba a Dios. Con mucha alegría, hermanos, con mucha alegría, hermanos. Con mucha alegría, hermanos, así se alaba a Dios. A ver, hermanos, vamos a alabar con alegría, pero también con una sonrisa, amén. A ver, aunque se te hayan caído todos los dientes, sonríe, a ver. Con mucha alegría, hermanos, con mucha alegría, hermanos, con mucha alegría, hermanos, así se alaba. Levanten las manos todos, levanten las manos todos, levanten las manos todos, así se alaba a Dios. Vamos a alabar al Señor. ¡Nos escucha! En la tierra se canta y en el cielo se oye. En la tierra se canta. Así, así, así se alaba a Dios. Así, así, así se alaba a Dios. ¿Con qué? Con mucha alegría y gozo. Con mucha alegría y gozo. Con mucha alegría y gozo. Así se alaba a Dios. Afuera la tristeza, afuera la tristeza, afuera la tristeza, así se alaba a Dios. ¡Eso! Que venga la alegría, que venga la alegría, que venga la alegría, así se alaba. No te avergüences, no te avergüences y alaba a tu Señor. No te avergüences y alaba a tu Señor. Da gloria a Él, da gloria a Él. No te avergüences y alaba. Alza tus manos, alza tus manos y alaba a tu Señor. Y alaba a tu Señor. La gloria, la gloria a Él, la gloria a Él. La gloria a Él. Alza tus manos y alaba a tu. Canta con gozo, canta con gozo y alaba a tu Señor. Canta con gozo y alaba a tu Señor. La gloria a Él, la gloria a Él, la gloria a Él. Canta con gozo y alaba a tu Señor. A ver, a ver. Mi mano está llena de su bendición. Mi mano está llena de su bendición. Al hermano que toque, bendito será. Al hermano que toque, bendito será. Mi mano está llena de su bendición. Hermano Cristian. Al hermano que toque, bendito será. Al hermano que toque, bendito será. Mi mano está llena de su bendición. Mi vida está llena de su bendición. Mi vida está llena de su bendición. Al hermano que abrace, bendito será. Al hermano que abrace, bendito será. Mi vida está llena de su bendición. Al hermano que abrace, bendito será. Al hermano que abrace, bendito será. Mi vida está llena de su bendición. ¿Por qué? Porque Cristo ha tomado mi vida, no la quiere soltar. Porque Cristo ha tomado mi vida, no la quiere soltar. Estaba solo y triste, mas ahora soy feliz. Porque Cristo ha tomado mi vida, no la quiere soltar. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él. Que viva Cristo, que viva Cristo. Que viva, viva la fe, viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor.
Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él. Que viva Cristo, que viva Cristo. Que viva Cristo, que viva Él. Que viva Cristo, que viva Cristo. Que viva Cristo. Que viva Él. Gloria a Dios, aleluya. Fuertes aplausos al Rey de Reyes, Jesús. Que viva Cristo. ¡Viva! Que viva nuestra Madre María. ¡Viva! Un aplauso a Mamá María, muy fuerte. Cristo te ama, María también. Hey, Cristo te ama, María también. Hey. Amén, hermanos. Gloria a Dios.